El fútbol sala femenino vuelve a escena tras dos semanas de parón. El Club Deportivo Camoens, en su condición de local, recibe al Martos en un duelo directo en la lucha por los puestos que dan acceso a disputar la próxima temporada la Copa de la Reina. Ambos equipos, empatados a 20 puntos, ocupan dichas posiciones, pero por detrás acechan al Andaluz y Alicante con 17. Durante estas dos jornadas, sin competición de liga, el nuevo cuerpo técnico ha tenido la ocasión de trabajar mejor con el plantel y acoplar a sus jugadoras en el actual sistema de juego. El encuentro se disputará el sábado a las 15:30 horas en la pista del pabellón Guillermo Molina. En el mismo grupo, Congeceu afronta el partido de vuelta de las ciudades autónomas. Se desplazará a tierras melillenses para medirse a Torreblanca en la zona alta de la tabla. Las ceutíes viajan ligeramente en cuadro debido a algunas ausencias por lesión. Gisela es baja con problemas en un pie. Pese a la dificultad del encuentro, las chicas de la comandancia encaran el choque ilusionadas y en busca de los tres puntos con la intención de seguir la línea ascendente que llevan desde la llegada al banquillo de Joaquín.